Fiestas Calatravas 2017. Veréis, hoy nos vamos a sumergir en el año del Señor de 1158. Pero antes, control, ambiéntame esto, ponme un sonido más acorde al que tenemos ahora mismo. Como digo, año del Señor de 1158, donde las tropas árabes asediaban a la católica Castilla. Y Castilla, como buena católica, no ponía la otra mejilla. Se defendía con uñas y dientes de los valientes guerreros árabes. Por aquel entonces, la floreciente civilización árabe brillaba más que el oscuro catolicismo, donde la línea entre la iglesia y el rey era tan fina que el pueblo no sabía si el cardenal era rey o el rey hacía las veces de obispo o cardenal. Y el pueblo, mientras, pues a lo suyo, a pagar el diezmo al reino. Y entre pago de impuestos y pago de impuestos, algún aquelarre que otro, aderezado entre tanto con alguna quema de alguna bruja. Sí, porque se quemaban brujas por aquella época. Y se quemaban porque yo creo que en esa sociedad machista, alerta y católica, la única forma que tenían de luchar contra esos seres inteligentes llamados mujeres, eran quemándolas en la hoguera, acusándolas de brujas. Y en esto, que como quien tenía el dinero y el poder era la Iglesia Católica, pues eran los únicos que podían permitirse el lujo de crear y mantener un ejército. Eso sí, previo paso de todos los soldados por los votos de Dios. Pues bien, uno de esos ejércitos que se encargaron de mantener el orden en el reino y luchar contra los infieles musulmanes fueron la Orden de Calatrava, creada por un cura y, por supuesto, que llegó a tener entre sus filas a más de 200.000 curas guerreros. Cura y guerrero, las dos cosas juntas, eso da miedo, tú. Más guerreros que curas, que estaban obligados a guardar los votos de obediencia, castidad y pobreza. Pero sobre todo se apuntaron para poder comer, más que nada, aunque solo fuera por 3 días a la semana. Bien, bueno, pues ese fue el principio de la Orden de Calatrava. Y diréis, ¿por qué este señor tan amable y simpático nos está dando la chapa con esta lección torticera de historia? Pues porque es imprescindible para situarnos en el programa especial que estamos haciendo hoy. Quita ya la música. Programa dedicado a las fiestas calatravas de Alcaudete. Programa que hacemos en las faldas del castillo de Alcaudete, una fortaleza árabe donde se levantó un castillo y que al poco los cristianos se lo arrebataron y que después, bueno, pues los árabes se lo volvieron a arrebatar y así luego los cristianos, en fin, 200 añitos de nada estuvieron ahí. A ver, no había internet por aquella época y la gente tenía que entretenerse por reconquistando cosas. En fin, hasta que un buen día el rey Fernando III le dijo a la Orden de Calatrava: tomad el castillo para vosotros con una condición, no quiero ver un moro a 100 kilómetros a la redonda. Y así fue. Este castillo desde entonces fue cristiano hasta la médula, gracias a los calatravos. Y en eso estamos, celebrando unos cuantos siglos después unas fiestas que nos retroceden al medievo de una forma tan espectacular como solo los alcaudetenses saben hacer. Unas fiestas que llevan ya unos cuantos años aquí haciéndose y que creo que en los últimos tiempos, señor alcalde Valeriano Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Creo que eso se ha ido de las manos en cuanto a público esto, ¿eh? Pues un poco sí, ¿no? Un poco sí. Un poco nos vemos gratamente desbordados año tras año, porque realmente hay una multitud de personas las que nos acompañan, las que vienen, las que participan y las que a nosotros nos dan ánimo, ¿no? Porque en definitiva son unas fiestas históricas, unas fiestas fantásticas, creo que son las mejores, lo decimos siempre, lo decimos con humildad, pero lo decimos con orgullo, las mejores fiestas históricas de la provincia de Jaén y seguramente una de las mejores de Andalucía. Y para nosotros es todos los años un nuevo reto que queremos seguir alcanzando y la gente que viene, la multitud de personas que vienen de toda España ya prácticamente, bueno, pues eso nos anima muchísimo para que año tras año intentemos superarnos. Un acontecimiento único que empezó como un reclamo turístico y que ahora ese reclamo turístico se ha convertido en el principal reclamo de la ciudad. La verdad es que sí, nosotros queríamos desde hace muchísimo tiempo, Alcaudete tenía y tiene
un proyecto turístico de primer nivel, nos parece que tenemos mucha potencialidad, muchas posibilidades. Y una vez que habíamos hecho la gran labor de recuperación de nuestro patrimonio, ¿no?, de nuestra recuperación patrimonial, de nuestro entorno histórico y artístico, nos parecía que debíamos de dar un paso hacia adelante y poner en valor todo eso. Y como consecuencia de este pensamiento nacieron las fiestas Calatravas. Era volver a nuestro pasado, volver a nuestros orígenes, volver a nuestro orgullo de ser alcaudetense, a lo que nos une, a lo que nos identifica, a nuestro principal símbolo, que es el castillo Calatravo. Pues, y alrededor de eso pues concebimos que en los segundos fines de semana del mes de julio, todos los años, iba a haber unas fiestas medievales y que afortunadamente desde el año 2006, ya llevamos para 12 años, pues todos los años se celebran con mucho éxito. Eso es una lacra, lo que acabas de decir, alcalde, es una lacra que hay en distintos sitios de la provincia de Jaén, donde se invierte un dinero bastante grande en recuperar un patrimonio que luego queda magnífico y que es aprovechado para que unos pocos turistas que se escapan de algún sitio que vienen a Jaén vengan a verlo y no se les da otra inversión. Para nosotros las fiestas Calatravas tienen una rentabilidad durante todo el año, es decir, cuando las fiestas Calatravas las celebramos este fin de semana, vendrán miles y miles de personas a vernos y sobre todo eso va a permitir que otras muchísimas personas que vienen a vernos y que nos conocen muy poquito porque no les da tiempo, quieran volver en fechas posteriores, en otro momento, a conocer al Caudete, a conocer su castillo, a conocer todo lo que tenemos de una manera más pausada, más tranquila. Por lo tanto, la rentabilidad de las fiestas Calatravas no solamente durante estos días de impacto enorme, sino durante todo el año. ¿Habéis podido cuantificar ese impacto? Porque hace un ratico estaba hablando con tu compañero Paco Quero y me decía, no sabemos la gente que puede venir, por ejemplo, el sábado. No, es que es muy difícil de cuantificar porque el sábado es una auténtica muchedumbre. Es que salimos, cuando empezamos el pasacalle, por ejemplo, que salimos desde el parque, salimos absolutamente encajonados ya y llegamos a los pies del castillo absolutamente encajonados, con la multitud de personas que nos acompañan. No sabemos calcular miles y miles de personas. El otro día, el fin de semana pasado, que se celebró el Día del Orgullo, el World Pride en Madrid, decía, ¿sí?, Carmen Amega ha gastado 3 millones en organizar una cosa y van a retornar 100 millones a la ciudad. Sí. Eso tampoco está aquí catalogado de lo que... No, sabemos que los hoteles se llenan, que los alojamientos se llenan, no solamente los de Alcaudete, sino los del entorno. Decir, en Alcaudete tenéis muy poquitos alojamientos. Claro, en estos momentos nos falta, evidentemente, pero es muy sintomático que los hoteles se llenen, los apartamentos se llenen, las hospederías se llenan, no solamente los de Alcaudete, sino las de todo el entorno, y por lo tanto creo que está claro que es un elemento objetivo de valoración. Y te digo, el año pasado, por ejemplo, pues el año pasado Alcaudete ya superó las 15.000 visitas, que para un pueblo que nacía de cero, en nuestro proyecto turístico ya una cantidad bastante importante, y va increciendo, va todos los años, se va superando esa cantidad de visitas que vienen a conocer nuestro patrimonio en gran parte gracias a la fiesta Calatravas. ¿Habéis pensado diversificar la propia fiesta? Quiero decir, está todo con la temática medieval, pero oye, ya que viene la gente, ¿por qué no ampliamos un poco el espectro? Y hacemos conciertos de otro tipo, hacemos otra serie de eventos, o se desvirtúan mucho las fiestas. Claro, claro. Nuestra reflexión es que las fiestas Calatravas son unas fiestas históricas, son unas fiestas medievales. Por lo tanto, el eje fundamental debe ser nuestra historia y el contexto en el que se desarrollan. Ahora bien, eso no impide que año tras año queramos que se renueven, queremos que se actualicen, queremos que haya elementos atractivos que la hagan de nuevo desear ser visitada y conocida. Por lo tanto, todos los años hay cosas nuevas. Pero nos parece que la perspectiva de que son unas fiestas medievales nunca la debemos de perder. Claro que sí. Permítame yo presentar a tu concejal de fiestas, que lo tenemos aquí a nuestro lado, que es Paco Buenaño. Francisco Buenaño. Sí, Francisco. Le decís vosotros. Sí, Paco. Paco Buenaño. Es el artista de todo esto. Sí. Sí. ¿En serio, Paco? Sí, eso dicen. Que me toca organizar todos los años estas fiestas Calatravas. Pues esto es muy complicado hacerlo, ¿o qué? Bueno, la verdad que te puedo decir que es facilísimo. Es muy fácil porque tengo un equipo de gente estupenda que casi lo hacen ellos todos. Solo tienes que estar con ellos y ya te lo dan todo hecho. La verdad que es un equipo estupendo de técnicos los que tengo en el área. ¿Señor, os ha dado por quemar brujas? Bueno, el año pasado fue una asociación que empezó con el tema de la quema de brujas. La verdad que no se dio mal y hemos dicho, vamos a repetir este año y en vez de una, a ver si podemos quemar un par de ellas y hacer algún acto más de este tipo, de aquelarre y eso. Hacer un buen asado. Asado. Bueno. Yo me quito de medio, cuando van a quemar brujas, yo me quito de medio por si acaso. Por si te pillan, ¿no? Sí, sí. Oye, empezáis el viernes, ¿no?, por la mañana ya, con un aquelarre.
en busca de sus brujos y de su casa, ¿no? Exactamente. El viernes esta asociación que participa empiezan a agruparse y a ir buscando las posibles brujas para hacer luego su acto y auto de fe que van a hacer durante el viernes, el sábado y el domingo. O sea, el auto de fe vuelve otra vez este año, ¿no? Sí, vuelve este año otra vez a hacerlo. Ahora explicamos qué es lo del auto de fe, que el año pasado me lo explicaron, pero no, tampoco me quedó muy claro. Tenéis varias novedades. Como por ejemplo el torneo del Comendador, ¿no? Sí, bueno, este año hemos introducido varias novedades. No son novedades porque el torneo ya en su inicio de las fiestas Calatrava empezó con el torneo, con la justa. Lo que pasa es que este año lo hemos nombrado a un personaje que va a ser el alcalde, le vamos a quitar protagonismo en la fiesta, él sí. No va a mandar nada, ¿no? Y entonces va a estar el comendador ¿Quién de la será? Villa. ¿Quién será? Pues lo han elegido entre las asociaciones que participan en las fiestas Calatrava, han elegido a una persona que creen ellos que representa muy bien todo el espíritu y todo lo de las fiestas Calatrava. Y es un personaje que todos los años, la verdad que todos los años participa en las fiestas de una manera u otra, y este año va a participar de Comendador. Pero porque se lo merece, porque es atractivo, porque no. El casting lo ha superado, no sé por qué. Porque se lo merece y ha obtenido el apoyo de todas las asociaciones que por unanimidad han decidido que sea él. ¿Sí? El que durante estos 3 días mande las fiestas Calatrava. Ahora me lo va a contar Gemma. Ahora te lo contará Gemma. Vale, ¿qué más cosas tenemos este año así como novedad? Bueno, pues como novedad hemos contratado una empresa, Cultisme, que yo creo que en la organización de este tipo de actos, si no es de la mejor de España, puede estar entre las mejores de España. Uh-huh. En esta empresa va a ser la encargada de organizar el torneo, el mercado medieval y toda la animación. La verdad es que nos está sorprendiendo porque son bastante rigurosos, son muy rigurosos con el tema de histórico. Y están llevando a que los artesanos y todo lo que traen cumplan unas normas muy estrictas de lo que serían unas fiestas medievales de aquella época. Quiere decir que el tío del asado no puede estar con el reloj en la mano, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, uno de los ejemplos. Uno de esos no puede estar con el reloj en la mano o tiene que cumplir. Vienen artesanos que hacen cosas a mano, no que compran en el todo a 100, como decíamos antes. Vale. Que viene una empresa que va a hacer una recreación que no es la que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los mercados medievales, esos que se hacen en los pueblos de por aquí. Efectivamente, en nuestra provincia, ¿no? Nos parece que este año nos hemos puesto en manos de profesionales para dar otro giro importante, claro, y a esta fiesta. Es que, alcalde, lo de los mercados medievales creo que también se nos estaba yendo de las manos por la provincia de Jaén, ¿no? Sí. ¿O se nos está yendo? Sí, la verdad que sí, ¿no? A veces todo cuando las cosas no se hacen bien y se sacan de contexto, ya no quedan como deberían de quedar, ¿no? Y nosotros este año hemos querido tener especial interés en el rigor de las fiestas, porque al final se despersonalizan y se convierte en algo sin sentido. Y luego que pagan justo por pecadores, me refiero, que vosotros organizáis unas fiestas medievales, pues con toda la pompa. Y otros pueblos que, con todos mis respetos, pues sí hacen como lo que pueden, su mercado medieval, donde viene una empresa, pues de, que tampoco quiero yo me ofender a nadie, una empresilla del 3 al 4, donde trae un halcón y un asado y unos botellines de cerveza, su campo medieval, y hacen un mercado. La gente ve eso y dice, ¿esto que el alcaudete que es lo mismo? No, alcaudete no es lo mismo. Alcaudete le ponemos mucho interés a que el contexto histórico, como ya he dicho, se respete de la mayor manera posible. Y este año, por ejemplo, pues se va a ampliar, mejorar toda la decoración y la ambientación. Se van a tener especial énfasis en el cuidado de los artesanos que vengan a las fiestas. Se va a tener un especial cuidado en los atuendos y en el vestuario propio de la época. Es decir, intentamos hacer las cosas no solamente de la manera lúdica y divertida, porque al final estamos en una fiesta, sino que queremos, para nosotros es muy importante que el rigor histórico de la fiesta se mantenga y sea el eje sobre el que todo pivote, porque si no la desvirtuamos totalmente. Bueno, voy a presentar a Gemma Bermúdez. ¿Qué tal, Gemma? Muy buena. Es técnico de turismo, sí, del Ayuntamiento de Alcaudete, pero además tienes un grupo de gente, sí, contigo a tu lado,
Vienes hoy vestida, ¿no? ¿De qué vienes vestida? Vengo de La Salvadora. La Salvadora. Eso que era un mote que había una de Alcaudete. Bueno, pues la verdad es que se le puede decir que es el nombre propio de esta señora, porque gracias a ella los nazaríes no se quedaron de nuevo con la tierra de Alcaudete. Gracias a una señora de Alcaudete, pero no sé qué, ¿tenía poder o algo? ¿O era una mujer de...? Era el pueblo. Del pueblo. Tú sabes que el poder siempre tiene que recaer en el pueblo. Bueno, sí, siempre, pero nunca, no te creas que todas las veces cae. En este caso, La Salvadora, con el grupo de campesinos, ¿sí? Son los que inician lo que podemos decir, la forma de salvar la villa del grupo de nazarí del Reino de Granada, que vienen a conquistarlas, claro, de nuevo. Porque creo que en el Caudete estaban los, en el castillo del Caudete estaban los soldados. Estaban los soldados. Tanto acomodados, ¿no? Estaban muy para arriba. Qué pereza me he dado ir a matar moros. Y los moros poco a poco iban invadiendo el terreno, ¿no? Ahí está. Venían con las armas cargadas para volver a recuperar la tierra de Alcaudete, pero el grupo de campesinos, con la cabeza de La Salvadora, dijo que por las puertas no se pasaba. Así que fueron ellos la primera barrera que impidieron que este grupo pudiese seguir hacia arriba. Luego eso, ya sí vinieron los Calatrava en busca nuestra. Eso es. Y eso es lo que vais a representar este año como novedad, ¿no? Efectivamente. ¿Pero esto dónde lo habéis leído? Esto? Mira, tenemos mucha suerte en Alcaudete y hay mucha gente que se dedica a la investigación y a la historia y a sacar pues todos documentos, leyendas, documentación, archivos de lo que pudo ocurrir en su momento en nuestro pueblo, en nuestro municipio. Entonces tenemos gente que escribe muchísimo. Y el libro de la feria, pues surgió una leyenda de un señor que con datos históricos y luego un poco novelado, surge esta leyenda, una leyenda de la conquista de la villa de Alcaudete, y nos gustó, más bien le gustó a un grupo de particulares y lo presentó al área y dijo que, bueno, pues estaban interesados en hacer una recreación, que si era posible, gracias a con la ayuda del ayuntamiento en cuanto a infraestructura, si era posible recrear el asalto a la villa de Alcaudete. Nosotros íbamos buscando una novedad en fiestas, dar un cambio, hacer la fiesta propia, que fuese algo que nos diese identidad, que no estuviese visto en otro sitio. Y lo vimos, pues, la forma más interesante de agarrar eso que vamos buscando, que la gente participe y que participe con algo, claro, suyo. Claro, habría que hacer algo, representar algo que tuviera capacidad para admitir gente. Porque, gente. No es lo mismo hacer una representación con 8 o 10 que decir, oye, una representación donde el pueblo es el que expulsa a los nazaríes, son los y tal, necesitamos lo menos 200 o 400. Ahora mismo los grupos que se han formado han sido tres, el grupo de nazaríes, que es gente del pueblo, con sus trabajos y sus oficios, el grupo de campesinos, que somos iguales, y el grupo de Calatravos, de la asociación de Calatravos. Tenemos la suerte de tener una asociación de Calatravos en Alcaudete y se han involucrado al 100% en esta actividad. Entonces hay gente particular que le ha gustado la idea y ha dicho, bueno, pues yo voy a poner mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en recrear una historia, teoría, una leyenda de mi pueblo en fiestas Calatrava. Y Paco, como buen concejal de fiestas, se cree la leyenda al pie de la letra, ¿no? Pues sí, me lo creo, porque viene de un grupo de gente que hace unos años, una asociación Centinela, que está luchando por el patrimonio de Alcaudete, y la verdad que está haciendo una labor increíble con visita a Alcaudete, con visita a la iglesia, al campanario, y haciendo unas actividades muy fuertes y no paran en todo el año. Entonces, pues, no he dudado en darle mi ayuda para todo lo que necesiten. Pero a esta gente le gratifica, ¿no? Si aunque sea bajo cuerda o algo, le da, ¿no? No, la verdad es que tienen otra cosa buena, que si pidieran a lo mejor no lo ayudaría, pero como no piden, lo hacen de manera altruista, pues encantado de colaborar con ellos. Sí, porque eso sería un mal vicio, empezar a pedir, ¿no? Y luego con tanta gente caracterizada, como todo el mundo empieza a pedir. Ah, pues exactamente, la verdad que... Porque esa es otra, ¿no, Paco? Y perdona que te interrumpa, que es que tanta gente y lo hace todo de manera altruista. Sí, la verdad que sí, que los tres grupos que ha dicho Gema hoy, pues bueno, pues se han creado este año, se han costeado su ropa, se han... las armas también, y todo, llevan casi un mes o más de un mes ensayando, porque no es solo el tema de la toma de Alcaudete,
también hay una batalla y hay una pelea que al final, pues bueno, eso va a estar, hay que ensayarlo, tiene su diálogo, tiene su guión que hay que tienen que hacerlo, y la verdad es que es estupendo, porque como asociaciones como esta y otra gente más del pueblo que van a participar, yo creo que este año vamos a batir récords de participación en los pasacalles. Sí, de, sí. De tema de tanto de nazarí como campesinos, como de todas las asociaciones. Muy bien, Gema, vamos a conocer a tu gente un poquito, algunos sí, claro. De ellos, Porque este señor que tenemos aquí, Gema, ya lo conocemos de otros años, ¿no? A José Aranda. A José. José es historiador, que junto con otra gente de la Asociación Centinela son los que nos apoyaron el año pasado para todas las novedades. Uh-huh. Y este año son los propulsores de la actividad nueva del asalto a la Villa de Caudete. Buenas, José. Muy buenas. ¿Le he pegado muchas patadas a la historia al principio o no? Algunas que otras. Pero ya lo he dicho, ya. Es mi historia. Yo lo he contado a mi forma, a mi manera. Oye, ¿qué os ha dado este año por lo de las brujas? Bueno, no, lo de las brujas es otro tema, que como el auto de fe del año pasado arraigó, pues hemos decidido ir completando. Ir a más, ¿no? Efectivamente. Las brujas tenían que salir de algún sitio y han decidido espontáneamente hacer una clara y su invocación y su cosa. Porque el auto de fe, ya no nos contaste el año pasado lo que era que había que hacer una especie de arrepentimiento, ¿no?, ante el Tribunal de la Inquisición. Efectivamente, un arrepentimiento público en el que se te acusaba, y eso hacía que el resto de la gente pues se cuidase mucho de pecar. Porque si no te arrepentías, ibas directo a donde ibas, ¿no? Iba a donde van a ir algunos este año, a la hoguera. A la hoguera, pero ¿cómo vais a hacer eso de la hoguera? ¿Cómo dices? ¿Cómo lo vais a hacer así, visualmente? Ah, bueno, porque como en nuestra época está un poco feo quemar gente viva. Lo que ocurre. La de ahora te refieres, sí, ¿no? Sí, digo, sí. El actual. Creo que está hasta penado por la ley, ¿no? Sí, bueno, sí. Son vicios que hay. Lo que ocurre es que casualmente los brujos más peligrosos se nos escapan. Uh-huh. Y entonces la tradición de la época medieval era quemar una efigie en su representación. Uh-huh. Y lo que esa efigie penaba el condenado, sí, aunque estuviera huido o muerto. Pero ¿por qué? Yo siempre he oído la quema de brujas, ¿no? Y la caza de brujas, uh-huh. Pero casi nunca de brujos. No, curioso, eso, ¿no? Es indiferente. Daba igual, de ¿no? De bruja. ¿Sí? Lo que pasa es que la mujer está un poco más estigmatizada en la historia, claro. Y les toca a la China siempre. Sí, pero... es como si le sigue tocando todavía, ¿no? Pero no, eso era indiferente. Muy bien. ¿Y este señor quién es, Gemma? Pues mira, este señor es un calatravo. De la Orden de Calatrava, pues uh-huh. Que son los que al final luego nos ayudan a estar los nazaríes del pueblo. En concreto, José es el presidente de la Asociación de Calatravos del Caudete. Ah, eres el presidente, José. Sí, sí, ahí tenemos una asociación, la grandísima suerte de tener una asociación, gente profesional que luego va a otros mercados a enseñar todo lo que hacen y todo lo que saben. Muy bien. Oye, ¿todos los calatravos tenéis los ojos azules como tú o tan chulos? No, yo soy... Excepcional. Soy excepcional, sí. Sí, sí. Es por hacer un guiño a World Pride. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva a ser presidente de una asociación de calatravos? Bueno, es difícil, porque tienes que coordinar siempre mucha gente. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, por lo tanto, mover a tanta gente siempre de un lado para otro, comprar equipo, ataviarlos correctamente, cuesta mucho trabajo. Esto te lo estoy tocando porque esto de verdad. Sí, sí, esto es real, esto es real. Aquí te sientes un poco atrapadillo en él, ¿no? ¿Esto es una chamiza de cuero o qué?
Hombre, el cuero sería más cómodo. Es más cómodo, pasa, ¿no? Es que te protegería un poquito menos, uh-huh. Así que mejor optas por esto que... ¿Y esto te lo haces tú? Nosotros hicimos una, pero esto es más complicado de hacer porque es una representación completamente histórica, uh-huh. De una cota de malla que se llevaría en aquella época. Todos los anillos están remachados unos con otros y es muy complicado de hacer. Puede, o sea, llevar mucho tiempo. Como dice el alcalde, no, este año no va a faltar detalle, ¿no? No, 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 no. Hemos intentado apostarlo todo por la fiesta este año, uh-huh. Y vamos a hacer que se siga con ese rigor histórico. Muy bien. Y Gemma, todos estos compañeros que tenemos aquí detrás, ¿está ella qué es? Pues mira, ella es mi compañera campesina. A la campesina. Que, o sea, tenemos nuestro grupo de campesinos que aquí son protagonistas de la historia. ¿Qué más importante una campesina? Porque tú también eres campesina, ¿o no? Sí, simplemente que la Salvadora lo que tiene es el diálogo, uh-huh. Para dar sentido a la historia. Vale. ¿Vale? Entonces, sí. Por eso tiene ella, una forma particular. Ella va contigo a expulsar a los moros, sí, sí. ¿No? Y sin ellos no sería nadie, desde claro, luego. Sí, sí. ¿Y este chico? Este chico es otro compañero calatrao. Uh-huh. Y aquel chico es un compañero enemigo. Es forma del ejército. ¿Un compañero cómo? Enemigo. Ah, enemigo. Porque sí. Forma parte del ejército de los nazaríes. Oye, el enemigo también tiene unos ojazos azules. Pero, ¿dónde? Pero eso que lo da, el río. Aquí este se que ve que lo da la tierra. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, bien, vale, yo era por saberlo. Bueno, pues los tenemos aquí todos y seguramente que me vais a hacer una representación aquí. Sí. ¿Sí? Sí, te hacen una representación. ¿Qué vais a representar? A ver, contadme, los dos, José. Lo que dijo, sí. Bueno. José, sí, los dos, a hablar, sí, el que queráis. Fundamentalmente sí. Es que estos señores se han quedado con un castillo que nos ha pertenecido durante 8 siglos, uh-huh. Y hay que recuperarlo. Bueno, eso ya lo veremos, ¿eh? Eso ya lo veremos. Creen tener una puerta con mucho aguante, pero tenemos un ariete preparado para echarlo abajo. Pero nosotros nos vamos a defender con la fe. ¡Fe, la fe! Oye, la que esto también daría fe, fe, ¿eh? Nosotros. Ese no es el Dios verdadero. Ya lo sabes, ¿quién lo sabe? ¿Quién es la mejor, Alá o el otro, el de, el, ¿sabes? El Dios, el de, ¿sabes? Este, el de Mecagüen, de apellido. Ah. Bueno, pues... Que vengan los visitantes a las fiestas Calatrava y que lo averigüen. Sí. Que averigüen quién era mejor. Alá es mejor. Bueno, en esta época es menos estricto. Pero ¿quién gana más guerras? Aquí, en esta tierra, ganó la guerra el dios del ¿Dios? Nuestro. ¿Dios normal? Sí, el dios normal. Ese día veremos qué dios es más potente. ¿Seguro? Seguro. Oye, ¿y todas estas cosas? Dice, la habéis sacado una leyenda, pero ¿dónde estaba escrita eso? Eso... Pues efectivamente, la leyenda es de un señor... que vive fuera del pueblo y que él ha redactado esta leyenda. ¿Pero quién se la ha contado a él? A eso iba, sobre fuentes orales tradicionales del pueblo. ¿Tantos siglos de boca en boca? Así es como funciona. Tenemos leyenda incluso más antigua. ¿Sí? La leyenda de Zaide, por ejemplo, es incluso más antigua. O sea, esto arraiga en el pueblo y se mantiene durante siglos y durante milenios, si es menester. ¿Y tú como nazarí, cómo dejas que un grupo de campesinas os echen... Bueno, pues es que es la defensa que tiene este pueblo. Porque las campesinas somos muy guerreras. Sí. Nos tocan la tierra, los hijos y mordemos. Paco, qué buena gente tenéis aquí, ¿eh? Una gente estupenda, no lo sabes. Este año nos van a sorprender, pero a lo grande. Date cuenta que me han hecho hasta instalar una pantalla gigante en la puerta del ayuntamiento, equipo de sonido, para poder seguir todos los guiones y que toda la gente desde la plaza pueda ver esta recreación que se va a hacer. Porque mira que la orografía la tenéis aquí muy buena, porque el castillo sí. Está en todo alto y desde muchos lugares se puede ver, pero no, en la plaza del ayuntamiento una pantalla gigante. Donde ¿no? está el arco de la villa, donde se va a instalar esa puerta. Uh-huh. Ahí donde se va a proceder a todo este acto. Te dice una cosa, lo del arco de la villa y la puerta esa que se va a instalar, eso lo ¿No lo habéis copiado en algún lado? No, yo que sé, no. Habrá habido en otro sitio, pero... Sabiote. Pero con... Sabiote, no lo sé. Pero no tienen a la Salvadora. No, no, hombre. Ellos ya se remontan a una época más. Pero allí tienen una puerta de la villa también. Otro, el arco de la villa lo tenemos aquí. Ya hablaré yo con Luis Miguel cuando lo vea. Y se lo contaré. Bueno, muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros y dejarnos este magnífico centro de visitantes del castillo, del centro de recepción del castillo de Alcaudete. También es un centro de interpretación esto, ¿no? Sí, sí. No, el centro de interpretación está arriba. Está arriba, ¿no? Está arriba en el castillo. Este es el centro de recepción de visitantes, ¿no? La oficina de turismo, exactamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nada, disponeos a hacer la representación que se llama la toma, ¿no? Asalto a la Villa de Alcaudete. El asalto a la Villa de Alcaudete. Sí. Así es que, pues nada, aquí tenéis el escenario, como podéis ver.
montado para la ocasión y hacernos esa representación, ¿vale? Muy bien. Del reino nazarí de Granada. En nombre de nuestro señor, Alamar, el Rojo, rey entre los reyes, emir entre los emires y guía de los infieles de Poniente, exigimos la entrega de la villa de Alcaudete de forma pacífica. Alá es justo y poderoso y nos dará la victoria. De forma pacífica. Regresad a vuestras tierras, ahora que aún podéis, perros infieles. La ciudad no será entregada. Tenemos las puertas robustas, agua y víveres para aguantar hasta que lleguen las tropas de Martos y de Priego. Huid y salvad vuestra vida antes de que la ira de nuestro Señor Jesucristo caiga sobre vosotros. El aviso es claro. Si la ciudad no es entregada en la próxima media hora, el martillo de Cardira abrirá las puertas y serán pasados a cuchillo hombres, mujeres y niños. Y los supervivientes serán llevados al reino de Granada y allí servirán como esclavos. Da igual que con ese trozo de madera al que llamáis ariete toquéis a nuestras puertas. Intentad enseñar las fauces y os mostraremos cuán afiladas son las nuestras. Muy bien. Si así lo queréis, la sangre de los hijos de Alcaudete regará los campos y de ellos crecerán moreras con cuyas sedas nos vestiremos y viviremos en vuestras casas y en vuestros castillos. No habrá piedad para los cristianos que no se rinden hoy al poder de Granada. Si así lo deseáis, tendréis el combate y se verterá sangre. Formación de ataque. Sillán. Jamba. Bueno, bueno. Ahora sí que. Oye, alcalde. Esto. Fíjate, estamos pon la, aquí. Pon los pelos de punta. Pero pon los pelos, mira, mira. Sí, 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 sí. Como escarpia los tengo. Oye, ya hay que descansar ya. No vaya a ser que pinchemos a alguien con eso. Muchas gracias, Jamba. Muchas gracias de verdad a esta buena gente de Alcaudete, Gema. ¿Cómo era el nombre de vuestro? La Salvadora. La Salvadora. Bueno, pues la Gema, la Salvadora, que nos ha salvado un programa muy bonito que hemos venido a hacer aquí al Caudete con las fiestas calatravas. Alcalde, invita a la gente que se acerque aquí. Voy a invitar, pero antes, un poco volver a reincidir lo que ha dicho mi concejal. Quiero agradecer, ¿no?, a esta gente, a la gente de joven de Alcaudete que muestra un compromiso con su fiesta y con su pueblo, ¿no? Pero al final siempre lo decimos que el éxito de la fiesta calatrava es la gente, uh-huh, que se toma las fiestas como propias y que están dando saltos cualitativos de una enorme importancia para nosotros. Y quiero agradecerle a ellos el esfuerzo, porque detrás de esto hay mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucha planificación y muchas ganas, ¿no? Por tanto, quiero darles las gracias a ellos y a ellas. Y por supuesto, esto es lo que acabamos de ver, es una mínima muestra, sí, de lo mucho que tenemos que enseñar y que mostrar en estas fiestas calatrava. Por tanto, invitarles a todos para que pasen unos días fantásticos con nosotros. Alcalde, muchas gracias. Recordar, empiezan el viernes aquí en Alcaudete, son las fiestas calatravas. Nada más que por el cariño que le ha puesto esta gente en organizar esta nueva edición, yo creo que merece la pena una visitica este fin de semana al Alcaudete. Así es que aquí nos vemos. Gracias, hasta luego, adiós.